Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean a otro video más de Juntos Podemos GT. Hoy nos encontramos por primera vez acá en Salamabá, segundo centro de Chiché. De Chiché, ¿verdad? Chiché. Bueno, pues acá venimos a visitar a otra nueva familia, ya que pues ellos nos llamaron, ¿verdad? Y pues ahora ya nos encontramos acá en este humilde hogar. Bueno, pues así es, esta es la segunda aldea creo que visitamos de Santo Tomás Chiché, ¿verdad? Así es. Lo primero fue en Carrizal, ahora es exacto. Un poquito más retirado que Carrizal, como unos 15 minutos tal vez. Sí, ajá, por ahí. Bueno, pues aquí vamos a conociendo a otra nueva familia, ya que nos llamaron y nos dijeron que querían que nos llegáramos con ellos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues acá vamos a platicar con ellos, ¿verdad? Ya que pues acá vemos a esta señorita. Sukai Ribesh, ¿verdad? Felipa. Bartalicia. Oh, bueno, doña Felipa, ¿isle chait kielo o no hay que la hija? Es chek ishim malka. ¿Seis malka? Oh, sí, pues. Bueno, pues acá escuchamos, ¿verdad? A doña Felipa, que ella es viuda y pues tiene a su hija especial. Especial. ¿Su cayu bien que bien? Bartalicia. ¿Ni pao nabr Bartalicia? Cacho 28, ¿che? 28 años. Oh. ¿Cojotaban? Justo pues, pero crack duro que chape. Ah, en concha. No, pero nos estaban comentando que, ¿cómo se llama? Bartalicia. Dice que está dañado de sus oídos, ¿verdad? No tienes. Así es. Puedes, tienes que hablarle duro para que oiga. Ella no se escuche bien y nos puede responder. Entonces, algo le pasó aquí, ¿verdad? Sí. Sí, pero pueden ver, tiene cicatrices ahí. ¿Tu herchik? Herchik, 7 años. Ah, tenía 7 años cuando le. No sé qué fue lo que le creció aquí. Un nacido, creo. Ah, un nacido, dice que le. Le creció y luego se reventó. Y le afectó el oído. Le afectó el oído. Y pues aquí Bartalicia, ve. Sí. Bueno, pues bueno. La verdad yo la primera vez que lo vi yo pensé que tal vez tenía sus 18 o 19 años. Pensé que tenía 15. ¿Echata? ¿Pagnab qué me va? 28. Oh, bueno, pues aquí conocimos a Bartalicia, ella tiene 28 años. Bueno, pues, ¿la es el pescuelo, mujer? Sí, es una. Bueno, pues ella sí fue a la escuela cuando estaba pequeña, pero por su situación no pudo leer, no pudo aprender más que todo. Tenía dificultades para aprender. Así es, y pues ahora no sabe leer ni escribir. Sí, me imagino. Bueno, pues aquí ya conocemos a Bartalicia y que vive con su mamá aquí, ¿verdad? Que es Felipa. Así es. Bueno, pues vemos la situación de ellos, viven en esta humilde casita. Una parte es de adobe y otra parte es de lámina. Sí, como estaba diciendo, ¿verdad? Ella dijo que necesitaba un par de láminas más, ya que aquí podemos ver que son como tablitas las que le puso, ¿verdad? Así es. De este lado también, ¿verdad? A ese lado creo que también le falta una lámina aquí. Ajá. Bueno, pues eso es lo que nos estaba comentando, ¿verdad? Ya que ella no tiene esposo, es viuda, ¿verdad? Sí. Entonces, así es esta situación, ¿verdad? Ajá. No sé si podemos pasar un rato a ver. Ajá. Aquí como es su cocina. Felipa, su kai chaki, ano pues, un poco hasta picos. Bueno, ya estamos acá, ¿verdad? Esta es la humilde cocinita de doña Felipa, como pueden observar, está hecho de láminas. ¿Y qué pasa si tú estás aquí láminas? La ley es una ayuda, Shacho. ¿Sajo las ayudas? Ya. Sí, pues, bueno, aquí escuchamos a doña Felipa, ¿verdad? Que pues le dieron una pequeña ayuda para poder tener unas hojitas de láminas para poder construir su cocinita. Y es de que Felipe su caichac que no. En que hues que en rato con que ir en chac semana ves que ataxes chocre jalino.
Ah, ya, ¿qué ha hecho? ¿Y de qué pacto? 30 quetzales. Sí, pues, de vez en cuando. De vez en cuando. Bueno, acá escuchamos, ¿verdad? Doña Felipa, pues ella trabaja de todo un poco, de oficios domésticos, cuando le dicen también que vaya a deshojar mazorca, pues ella también va y pues lo que gana es poquito, es 30 quetzales. Y no es de siempre, dice, es de vez en cuando. Dos veces por semana, decía ella, si es que... Imagínese entonces, ¿te imaginas? Si es que hay dos veces por semana, sería 60 quetzales. 60 quetzales. Sí, a la semana, a la y semana. Se vendría siendo más o menos como unos $4 por ahí. Sí, pues. Bueno, y también la Shakilo Takikos y Shim, un mistake of Shim. Shakilo Shim, no. Sí, pues. Shakilo Shim también. Sí, pues. Bueno, aquí escuchamos, ¿verdad? Aquí a doña Felipa, de que ella, pues, lucha día a día, ¿verdad? Para tener el sustento del hogar y es lamentablemente no siempre hay trabajo. Y aquí vemos que aquí tiene a su hija, pues, con dificultades de salud. Es muy triste, ¿verdad? Lamentable, porque aquí doña Felipa es viuda. Es viuda y pues así sola, pues, le cuesta ya salir adelante, ¿verdad? Porque si no hay trabajo, no podemos cómo sobrevivir, ¿verdad? Y aquí la señorita necesita también de su comida. Y también siempre tener estar pendiente de ella también. Sí, así es. Y Martalicia, ¿rica que cambo con el doctor? Sin cambio no ve, pero como ojalá sin cambio produce. Y pis chueche, rajo, checa, doctores, ju doctores, cheche, ya es privado y se encontró. Se encontró. Imagino que es un especialista. Era el mayor problema que era en el cajón. Bueno, aquí pues dice doña Felipe que lo ha llevado, lo ha tratado de llevarlo hasta el hospital Roosevelt. Pero lamentablemente le dijeron que hiciera unos chequeos, unos exámenes y ella ya no pudo llevarlo al doctor, ya no pudo sacar esos exámenes porque era de mucho valor. Anche rechun rechun mestre so y rechulom spichuele quartnim ka angastar spichuele. Sí, porque le krajo shik algo chik anche rushkin le nda. Sí, pues. Bueno, pues es lamentable, como decíamos, ¿verdad? Ya que ella ha tratado de llevarla al médico y pues no pudo hacer mayor cosa por cuestión económica, que no se pudo, no pudo tratar la enfermedad que ella tiene. No, pues así es, Marta Alicia se llama. Sí, ajá, sí, es. Sí, sí. Marta Alicia. Sí, no se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, pues así como podemos ver, pues ella me imagino que es como tuviera la mente de una niña, ¿verdad? Sí. Ajá, de que no puede trabajar, no puede hacer mayor cosa, ¿verdad? Sí, pues así. No, le in okchak ok anabañarchi. Ok anabañarchi. La le como mente cuando la luna tiene coco tiquil. Se me echó mer, te cablo coco, te cablo shikne ok no echa. Kawat pusik pihunuk anek, pero kawat shik psanek kawulat ko nole. Entonces, por eso que el doctor dijo que cada mes es la que una nick quiero pensar por mi tac ajo. Pues, bueno, dice que hay momentos en que ella pues se pone a llorar y se pone triste. Hay momentos que se enoja. Y pues la vida de ella no es fácil, dice doña Felipa, ¿verdad? Pues así es, ya que pues es muy difícil estar cuidándola. Y aquí ella es la que le lava la ropa, la que le hace de comer, porque ella, su mente es como de una niña. Sí. Bueno, pues y otra cosa también de que doña Felipa no tiene hijos, solo tiene hijas nada más. Sí, solo hijas. Entonces eso es lo que le cuesta salir adelante, pues, porque sabemos que no es fácil conseguir trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces, esto es la historia de que dimos a conocer, ¿verdad? Esperemos que alguien, tal vez un vecino de aquí, de esta aldea. De Salamabaj, Salamabaj 2.
Pues si alguien puede de buen corazón quisiera ayudar a esta familia, uh-huh. pues se encuentran acá. Es parte de Chiché, es uh-huh. una aldea de Chiché. Y pues aquí... Hoy también para los que se encuentran en Estados Unidos, ¿verdad? Si quieren mandarle una ayuda o algo, pues aquí aparece el número de teléfono en la pantalla para que puedan comunicarse con nosotros y nosotros lo podemos venir a dejar, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Bueno, entonces sería todo por este video y pues ya nos vamos despidiendo, pues ya dimos a conocer qué situación viven, ¿verdad? Así es. Y sería todo. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.